Una chica dará a luz a una bebé que nacerá sin vida, pero extrañamente su sed de sangre la hará regresar. Hola, soy Silver y ahora te cuento Grace. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. Al inicio de la película, conocemos a Maddie. Ella está embarazada y vive junto a su esposo Michael. Ese día sus suegros fueron a comer a su casa y ella preparó comida vegana, algo que no le gusta mucho a la doña, llamada Vivian. Maddie comunica que no dará a luz en un hospital y ha pensado que lo mejor será con una partera. Así llega a la clínica de partos para conocer las instalaciones y los recibe una ayudante. Ahora conocemos a Patty la partera. Ella tiene licenciatura en obstetricia holística, aunque Michael duda de su profesionalismo. Entonces ella les da información sobre una investigación que dice que es más probable que la madre muera en un hospital que a manos de una partera. Maddie cuenta que tuvo otros embarazos, pero los perdió y espera que este salga bien. Esa noche cena con su esposo y ella comienza a sentirse mal. Ya en el hospital llega un doctor de nombre Richard, el cual fue enviado por Vivian, y Maddie se siente incómoda porque no es su médico. Posiblemente ella tenga preeclampsia y sacan a Michael de la sala. El chico reclama a su madre por enviarles a su doctor. Pronto llega Patty y les dice a los médicos que ella es su partera. Así logra que cancelen su inducción al parto, aduciendo que podrían ser cálculos. Los esposos regresan a casa tranquilamente, pero la desgracia no tarda en llegar y tienen un terrible accidente. Michael muere y Maddie ensangrentada le pide a un tipo que llame a Patty. Más tarde la vemos en la clínica y la asistente le dice a Patty que el bebé está muerto. Ella responde que Maddie lo sabe y de todas maneras completará su embarazo para dar a luz en 3 semanas. Días después, mientras Maddie está en una juguetería, de repente sangra y se desmaya, ya que ahora sí llegó la hora del nacimiento y la partera con sus ayudantes la asisten. Al final del doloroso proceso, Patty llorando le entrega a su bebé sin vida. Entonces la madre la amamanta. Madeline, you can't will a baby back to y milagrosamente ella cobra vida. Así Maddie dice que su bebé se llamará Grace. Ya en casa, Maddie habla con su suegris, quien le insiste que vea a un doctor, ya que no confía en Patty. Luego llega la partera para visitarla. Ellas eran amigas desde años atrás y ahora le da flores y regalos. También le dice que sería bueno que vayan a un hospital para que les ayuden a entender qué fue lo que pasó. Pero la madre responde que no necesita entender un milagro, así que se va dejándola sola. Maddie se queda peinando a su bebé, sin embargo le arranca un poco de su cabello. Esa noche ingresa al cuarto de su hija, porque una mosca castrosa estaba en esa habitación, y ve cómo se mete por la nariz de Grace. Luego la aplasta por fregada. Más tarde coloca una trampa para moscas. Después percibe un extraño olor, aunque cree que es su gato, porque descubre que orinó en su caja. Sin embargo, regresa con su hija y se da cuenta que el olor proviene de ella, pero es extraño porque su pañal está limpio, así que le da su perfumado baño. Pronto el agua se vuelve roja y nota que tiene una herida. Trata de comunicarse con su partera, pero no contesta, y la niña se desespera, así que Maddie le da de lactar, pero más moscas aparecen y se apegan a la cuna de su hija. Por otro lado, descubrimos que Patty tuvo una posible relación con Maddie, que aún no puede superar, y planea comprarse una casa rodante para marcharse lejos. En casa la madre ha colocado más trampas para moscas, y luego nota que la herida de su hija no mejora. Al poco tiempo, mientras la alimenta, siente mucho dolor. Aún así, no se detiene. Pronto descubre que su pecho está sangrando, y es que la pequeña ya se estaba alimentando de su sangre. Al notar esto, Maddie compra en el supermercado carne fresca y echa la sangre en un biberón para alimentar a Grace. Mientras bota la carne, siente que alguien la observa. Era Patty quien apresurada se va. La abuela visita al médico y le dice que algo raro pasó.
pasa con Maddie. Está enferma, ya que le había dicho que después del accidente el bebé murió, pero hace poco se enteró que la bebé había nacido y estaba bien. Ahora ya no contesta el teléfono y se rehúsa a ir a un hospital. Lo que quiere la doña es que Richard le dé un informe médico que indique que Maddie no está en condiciones de criar a su hija. De esa manera Vivian podría tener la custodia. El médico de Frente Amplia acepta, pero con la condición de que le ayude con un problema que tiene. Mientras tanto, los días pasaban y Grace seguía alimentándose de la sangre de su madre con una sed voraz e insaciable. Preocupada, intenta comunicarse otra vez con Patty y su asistente le contesta que no está. Pero la partera sí estaba, y al preguntar quién llamó, su asistente le responde que era otra persona. La abuela le insiste al médico que haga lo posible para que la bebé no pase ni una noche más con Maddie. Ahora vemos a la madre temblando y debilitada. Pronto escuchó que tocaban a su puerta y pensó que era su amiga, así que abrió, pero en verdad era el doctor Frente Amplia. Cansada de todo, Maddie le dice que ha pensado en ir al hospital. El médico nota que está anémica y le propone realizarle exámenes y tratarla, pero podría ser incómodo para ella y si no quiere, pues mejor es ir a un hospital. A Maddie no le importa y prefiere atenderse con el doc porque en otro sitio podrían quitarle a su hija. El doc examina a Maddie y por último le pide un poco de su leche materna. Así que proceden con la succión. Pronto Grace comienza a llorar y el médico la escucha extraña, como si estuviera enferma. Entonces corre a verla y trata de llamar a Vivian, pero Maddie le da tremendo trancazo para detenerlo. La abuela ya no puede comunicarse con el doc, entonces va a buscarlo. En casa de Maddie, el doc se desangra. Ella ve la oportunidad de alimentar a Grace y corta al médico para llenar su biberón. Patty se entera que su asistente le estaba engañando, ocultando las llamadas de Maddie. Mientras tanto, la doña ya llegó a la casa y encuentra la puerta mal cerrada. Al ingresar, llama a su nuera y la chica le responde que está alimentando a Grace, pidiéndole que la espere un momento. La doña encuentra la cocina hecha un desastre y cosas manchadas con sangre. Luego a Maddie se le cae el biberón rompiéndolo, por lo que nuevamente va a sacar más alimento para su hija. En eso se encuentra con su suegra y la lleva a la sala. Vivian le dice que se ve terrible y Maddie responde que ya vio al doctor y le recetaron una fórmula para recuperarse. La doña solo quiere ver un momento a su nieta antes de marcharse, pero la madre no la deja, diciéndole que será mejor mañana. Antes de salir, la doña ve el teléfono del doc en el piso y pide ir al baño, pero en realidad se fue al cuarto de Grace. Allí encuentra el charco de sangre y ahora pretende llevarse a su nieta. Cuando Maddie se da cuenta, corre a buscarlas. La doña se esconde en el baño, donde se topa con el cadáver del doc. Maddie logra encontrarla y la doña la amenaza con un martillo para que la deje marcharse. La rubia le pide que por favor no se la lleve. Sin embargo, pronto llega Patty, lo que ocasiona que la doña, desesperada, la agarre a martillazos. Al darse cuenta de lo que hizo, trata de reanimarla y Maddie le muerde el cuello. La abuela le da un trancazo más para salvarse. Entonces ingresa Patty y encuentra a su amiga tirada y a la doña agonizando. En la escena final vemos que Patty se compró una casa rodante y viaja junto a Maddie y su hija. Ahora lleva un tratamiento para mantenerse saludable y así poder alimentar a Grace. Sin embargo, a la pequeña ya le están saliendo los dientes y ha comenzado a comerse a su madre. Y aquí acaba esta historia. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.